Merhaba, ben Isabella. Yeni mobil uygulamamı indirip artık Elif'in tüm bölümlerini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Elif. ¿Ya está lista la bañera? Ya está lista. De acuerdo. Quiero disfrutar de mi baño, así que nadie me moleste. Está bien, descuida. La pobre Conca. Estaba temblando, hacía mucho frío. Y seguramente debe tener hambre. Qué tristeza. Que ella tiene que estar congelándose ahí afuera, mientras que Arzu disfruta de un delicioso baño caliente. ¿Cómo es eso posible, Murat? La verdad, yo también me sorprendí. Ay, por Alá. ¿Y ya pagó toda la deuda, hijo? No pagó todo, pero al menos lo que le debíamos al mayorista. Y bueno, no era la gran cosa. Porque las deudas que tenemos son tan inmensas que primero tendríamos que ganar la lotería para pagar. Solo así podríamos con todo. Sí, pero de todas formas me parece muy extraño que haya pagado todo eso, Murat. A mí también me sorprende, porque imagina, ¿a quién se le ocurre? Es increíble. Yo jamás le pedí que pagara Tulay, ni se lo pidió mi padre. La verdad es un misterio. ¡Ah! Mira, parece que ya llegó tu papá. ¿Beisel? ¿Beisel, dónde estabas? Estaba preocupada. Oye, papá, no sabes lo que pasó. ¿Recuerdas a esa chica llamada Ayla? Escúchame, ella... Murat, hijo, basta. No estoy de humor para hablar de eso. Ya luego me cuentas todo, cuando esté más tranquilo. Beisel. Pero papá... ¡Beisel! Papá, ¿qué pasa? Ay, no. Murat, algo le pasó, lo sé. Beisel, ¿qué tienes? ¿Pasó algo malo? No, ¿por qué, Tulay? Es solo que estoy cansado. Oye, Beisel, ¿a quién tratas de engañar? Sé que algo te pasa, es obvio que estás muy agobiado. Oye, ¿por qué voy a estar agobiado, Tulay? Tampoco seas tan aprensiva. ¿A qué te refieres? ¿Sabes cuántas veces te he llamado este día? Y ni una sola vez tuviste la amabilidad de contestar. Y para colmo llegas tan deprimido. No escuché que sonara. Quizá no tengo batería, por eso no te pude contestar. ¿Y lo resuelves así de fácil, Beisel? Yo me estoy muriendo de preocupación y tú no le das alguna importancia. Tulay, escucha, ya basta. Te lo suplico, sí, déjame descansar, por favor. Solamente quiero relajarme y ya, ¿me entiendan? Está bien, está bien. Puedes descansar si es lo que quieres, cariño. Ya que dices que no hay problema, ¿cierto? Bien hecho. Beisel, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta sangre? ¿Qué puedes decirme de esto? Beisel, me siento preocupada, cariño. Dime qué significa esta sangre, por favor, ¿qué? Ya, Tulay, ¿cómo puedes hacer un escándalo por eso? No es importante, ¿de acuerdo? No sé por qué tiene una mancha. Pudo ser en cualquier lugar. ¿Qué importa? Beisel, mira, por favor, dime la verdad. No me hagas esto. Dime si estás en problemas. Es suficiente, Tulay. ¡Suficiente! Digo, ¿qué voy a decirte, cariño? ¿Eh? ¿Acaso crees que maté a alguien? ¿Eh? ¡Beisel! ¿Y ahora qué te pasa? ¿Ahora qué te pasa? No hice algo malo. No sé por qué está esa mancha. Y tú insistes en acusarme. Si es así como vas a confiar en mí, ¡entonces me voy a otro lado! ¡Beisel! ¡Beisel, espera! ¡Beisel, espera! ¿A dónde vas? ¡Beisel! Ay, no. Que la lo acompañe, hijo. Ay, no. ¿Y ahora qué le pasa? Apenas hace un momento que volvió y sale corriendo. ¿Qué clase de locura es esta, eh? Murat, me siento muy preocupada. No sé qué le pasa. No entiendo. ¿Por qué se enfadó, Tulay? La verdad, pienso que tu papá solo me evadió. Yo le pregunté algo, pero él dijo que yo no confiaba en él. Bueno, y decidió marcharse como tú lo viste. Ay, Alá. Pero seguro que tiene problemas. Oye, Murat, pero sí tiene problemas. ¿Por qué no nos lo dice?
Nada se resuelve al salir huyendo así. Sí, pero así es mi papá. Déjalo, que salga y se calme. Seguro más tarde vuelve. Espera, Murat, hay algo que aún no te he dicho. Le estuve llamando todo el día y jamás contestó el teléfono. Imagínate cómo estaba de preocupada. ¿Sabes qué? No me puede engañar. Algo debe suceder. Algo de lo que no quiere que nos enteremos. ¿Qué quieres decir? Pues no lo sé, pero estoy segura. Temo que pueda suceder algo muy malo. ¿Qué puede pasar? Pues te digo que no quiso decirme nada, pero yo estoy segura. Ay, Tulay, ¿sabes qué? Ya deja de preocuparte. Después de un rato va a regresar tranquilo. Es solo que está nervioso. Te acabo de decir que tenemos muchas deudas, ¿lo olvidas? Va a buscar el modo de pagarlas. Y al hacerlo, todo estará bien. ¿Qué es lo que está pasando? No pasa nada, Zeynep. ¿Cómo decírtelo, Tulay? ¿Cómo decirte que es todo por ti? Cuando quisiera darte solo lo mejor, mi amor. Pero por desgracia no puedo. Qué desgracia es vivir en la pobreza. Buenas noches, señor Beisel. ¿Cómo está? ¿Y ustedes qué están haciendo por aquí? ¿Nos conocemos? Pues nosotros sabemos bien quién eres, pero ahora vamos a presentarnos. ¿Qué les pasa? ¿Pero por qué me golpean? ¿No sabes por qué? ¡Me escucha! No entiendo. ¿Quiénes son ustedes? Ya no me hagan daño. No he hecho nada mal. Te llevaste 50 cajas de mercancía y no has pagado en un mes. Eres un ladrón. ¡Idiota! No voy a pagar. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo harás? Les juro que pagaré enseguida. ¡Tienes 3 días para pagar! ¿Eh? 3 días. No. Te advierto, ¿eh? Escúchame bien. Tienes 3 días. Y si no pagas la deuda, morirás. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Solo 3 días. ¿Entendido? ¿Eh?